¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de las noticias compactas del partido de General Pinto. Vamos a comenzar rápidamente por Coronel Granada, donde habrá dos acontecimientos importantes. Por un lado, ya ha confirmado el concurso de pesca en este buen momento que vive la salada, en el marco de el Viva Granada edición 2019, que recupera de alguna manera la impronta con la que nació hace ya muchos años. En el Rincón del Pescador, donde se va a llevar a cabo, o con quien se va a llevar a cabo conjuntamente con el municipio, se está dando muy buena pesca. Algo adelantamos estas horas en Distrito Interior y en las próximas estaremos ampliando la información. Pero también, y esto podría ser anunciado por el intendente el próximo viernes en la apertura de sesiones ordinarias para este periodo, se viene la inauguración del geriátrico de la localidad. No hay nada oficial, pero intuimos ya que el mes de abril será la fecha o será el mes en el que esto ya esté en marcha. La primera nota es un dato de color, si se quiere, porque es la charla mantenida con un coleccionista de servilletas y se da una particularidad. No solamente Distrito Interior une a General Pinto con General Villegas, porque Cachila Zambrini, que es el pintense, ha recibido, como en otras oportunidades, de una villeguense una cantidad muy importante de servilletas a modo de donación, sabiendo de su pasión. ¿Cuándo nació esto? ¿Cómo es el cuidado? ¿Qué va a hacer con esas servilletas? Y otras preguntas nos la respondió en esta charla de amigos. Y hace, no sé, 20 o más años que estoy coleccionando servilletas. Hoy en día sé que más o menos tengo 7.150 servilletas de distintos lados, de todo el mundo, mejor dicho. Bueno, muchas juntadas por usted, otras que, como en este caso, le han enviado. Sí, casi todas son muy pocas compradas, porque también se compran. Después tenemos un grupo de coleccionistas de España, Chile, Uruguay, Estados Unidos, donde hemos intercambiado. Hoy no se puede intercambiar porque los costos son muy grandes, pero ahí vamos luchando. ¿Cuándo, cómo y por qué inicia con esta pasión que no es tan común? Sí, esto después que me jubilé en el año 2000, medio aburrido que estaba, me encontré con que mi hija Gisela coleccionaba y tenía unas 500, 600, entonces me vino las ganas de seguir el hobby de la piba, y entonces hoy estoy orgulloso porque la gente de todos lados me traen, me mandan, y es lindo. Hay servilletas que son muy lindas, hermosas, ver la colección es divino. Bueno, le contamos a la gente que el motivo de la charla, además que siempre resulta un gusto conocer este tipo de aspectos, es que hay alguien de General Villegas que no es la primera vez le envía una cantidad importante de servilletas. Sí, en este caso sí tengo que agradecerle a la doctora que me manda esta servilleta por segunda vez, y sí, es como si fuera sido estar en el grupo, como me mandan de otros lados, esta señora se acuerda siempre, que le agradezco muchísimo, y más a vos, César, que siempre me las traes también. Bueno, la idea es seguir coleccionando. ¿Qué destino va a tener esta colección alguna vez? Y del destino difícil saber. Mientras yo esté bien y con capacidad de hacerlo, seguiré coleccionando. Ya te digo, tengo que llegar, quisiera llegar a mucho más, pero es difícil porque hoy en día no es tan fácil conseguir. En casi todos los restaurantes, bares, hoteles, usan servilleta o de tela o la servilleta blanca sin membrete. Bueno, en este caso, ¿cuál es el uso que le da a las servilletas? ¿Las guarda cada tanto, las saca, las expone? ¿Qué hace con ellas? No, hasta el día de hoy no las he puesto en ningún lado. Una sola vez me invitaron de Ameguino y no quise ir porque que preciso una camioneta grande para llevar todo. Ahí debe haber, no sé, calculo 100 carpetas llenas con servilletas, separadas al medio con una cartulina, entonces la uso de los dos lados. Están todas separadas por localidad, por ejemplo, la Capital Federal están por calle, después provincia por provincia, nación por nación. Es un trabajo lindo. Me costó en hacerlo, en organizarlo. Hoy lo tengo organizado. Todas las servilletas que tienen nombre, me voy a un índice y del índice saco pues, en qué lugar las tengo. En esta gran cantidad que tiene, ¿hay alguna que lo haya sorprendido, que es la preferida, la más difícil?
Y hay muchas lindas, hay servilletas que parecen, no sé qué decirte. Hay una que es de, no sé si de Catamarca, Alejandro I se llama. Es de un hotel que es una preciosura, es la que más destaco. Pero hay muchas lindas, hermosas. Bien. Para cerrar, recuérdenos la cantidad de servilletas que hoy tiene consigo. Sí, hoy tengo 7.150 servilletas, todas bien encarpetadas, bien ubicadas. Y las miro de vez en cuando porque me gusta mirarlas. El problema es cuando me traen y que vienen muchas de flores, lo comento esto porque es lindo para que la gente sepa, cuando me traen una servilleta de flores tengo que pasar 1.200, 1.300 servilletas para saber si la tengo o no la tengo, porque todo esto se vuelve a mirar. Por ejemplo, me aparece una de X empresa. Y la miro si la tengo, porque muchas veces cambian los logos y entonces sí pongo las dos, si no. ¿Qué sé yo? Es un hobby lindo y entretenido. Tengo un lugar especial, porque si no, mi señora, si lo hubiera tenido acá, ya me hubiera echado, porque lleva bastante lugar. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a vos, Cesarelo, y a la gente que me manda servilletas, como siempre. Les agradezco la atención. Chao, gracias. Encontrá en General Pinto la mejor manera de llegar a tu usado, auto, camioneta, utilitario o camión. Hacé lo posible con Automotores La Tanga en el acceso Guerino Volpe. Roma Construcciones te propone un excelente negocio inmobiliario. 42 metros cuadrados cubiertos, llave en mano. Adaptamos el diseño a tu gusto o necesidad. No dejes pasar esta oportunidad de crecer o concretar tu proyecto. Somos Roma Construcciones. Vamos al otro extremo del distrito, como es Iriarte, donde días pasados quedó inaugurado el natatorio. Un contacto con el responsable del área deportes, Bruno Dinuzzi, nos explicó, sirvió para que nos explique cómo es el funcionamiento de este lugar. Datos que hay que tener en cuenta. El sábado 16 abrimos el natatorio municipal de Iriarte. Es un natatorio de las mismas características que el de Germania, de 25 metros de largo por 10 de ancho, con un acceso con escalones y un acceso con una rampa para personas con sillas de rueda. En la parte más profunda tiene 2 metros de hondo y en la parte más bajita tiene aproximadamente unos 80 centímetros de profundidad. Es un natatorio que va a funcionar lo que resta de febrero, de lunes a lunes, de 14 horas a 20 horas. Y por ser la inauguración en la localidad de Iriarte, va a funcionar durante marzo, los sábados y domingos, en el mismo horario, de 14 a 20 horas. Así que estamos muy contentos de poder haber realizado esta obra en la localidad de Iriarte. La gente lo está aprovechando y bueno, esperemos que lo disfruten y que pasen unos lindos días de pileta en la misma localidad. Y para cerrar, que me faltó aclararte, lo que resta de la temporada, el natatorio de Iriarte es gratuito, solo por esta temporada. La única condición que tienen que tener los ingresantes al natatorio es la revisación médica, que se puede realizar en el mismo natatorio, porque tenemos un consultorio, y pueden realizar ahí la revisación médica desde las 14 en adelante. Así que con eso y un gorrito para las mujeres, estarían en condiciones de poder ingresar al natatorio. La siguiente es una nota de interés para los trabajadores rurales, porque estuvimos charlando en el marco de la entrega de útiles y otras novedades con el secretario general responsable de esta región de Huatre, Flavio Cuña. Nos informó y comentó de esta manera. Estamos arrancando el año con mucha expectativa. Estamos en un periodo lectivo al inicio de clase y bueno, es por eso que nosotros estamos, como lo hacemos todos los años, entregando útiles y guardapolvos para todos los hijos de los afiliados en edad escolar.
La verdad que con mucha alegría podemos decir que esta gestión de Ramón Ernesto Ayala como secretario general del gremio ha anexado, además de los guardapolvos, también ha anexado útiles para todos aquellos hijos de los afiliados. Los afiliados, precisamente, ¿qué deben hacer, dónde deben concurrir para acceder a este beneficio? Acá en General Villegas deben, en la calle Pueyrredón, a media cuadra de la terminal, con el carnet de afiliado y último recibo de sueldo. Y bueno, en General Pinto, a una cuadra, para los que son pintense, a una cuadra del Gauchito, de la despensa del Gauchito. Y también lo estamos entregando en Germania, en la seccional de Huatre, y también en Iriarte, en la seccional de Huatre. En líneas generales, sabemos cómo cerró 2018. ¿Qué se espera para 2019 en el contexto de país en que estamos? Y bueno, hace pocos días nuestro secretario general ha tenido una reunión donde han participado gente del Estado, o sea, a través del director de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, y también gente de las entidades del agro, para delinear en este 2019, para tratar de acrecentar, que se le den las condiciones para acrecentar puestos de trabajo. Y bueno, ya el gobierno ha dado una muestra de eso, que ha sido el beneficio para las economías regionales. Veremos después en qué consiste y puede hacer que tenga la repercusión que esperamos, ¿no? Que tenga el alcance que esperamos y se creen nuevos puestos de empleo, y los puestos de empleo que ya están, que tenga buenos salarios. Para nuestra región, hablemos de General Villegas, General Pinto, que es donde usted tiene competencia, bueno, nosotros periodísticamente también. ¿Qué se espera para esta zona, básicamente? Nosotros esperamos, ahora estamos discutiendo la paritaria de lo que es manipulación. Ya estamos en la CAR 2 haciendo reuniones, y nosotros, como te decía, no vamos a tirar un número para ser cautos, pero bueno, queremos mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y, si es posible, mejorarlo. Yo creo que están dadas las condiciones, creo que va a haber una buena cosecha, así que bueno, esperemos que las entidades también pongan su aporte para el crecimiento, ¿no? Para el crecimiento de la región y también de la producción. Vinculado con este tema, charlamos hace poquito tiempo con Jorge Sánchez, que cumplió el sueño de su amigo de ir a cosechar peras. Allí se encontró con una situación bastante particular que en su momento nos describió. Es esta. Allá en Río Negro están pasando un momento muy triste económicamente, porque la pera que yo traje hoy la están pagando 90 centavos y al juntador hay que pagarle un peso por kilo, ¿no? Estamos hablando. La pera de exportación el año pasado pagaron 3 pesos. Y ahora, o sea, las fábricas se la reciben a la pera, pero no le ponen precio. El precio se lo van a poner cuando tengan precio, dice. Es algo tristísimo que nos está pasando en este país, que tengamos tanta producción y tanta gente con hambre. Yo vi fruta caerse y podrirse de la planta. Y hoy se está cayendo y se está pudriendo de la planta, porque los costos no dan. No puede ser que no valga nada, no vale nada. Pero sí, en un mercado vale 40, 50 pesos un kilo de fruta. Y allá la están tirando. Hay gente que está desesperada, que está llorando, porque no, lamentablemente no puede sostenerse. En el mundo del regalo, seguro compras bien. El mundo del regalo, un mundo de cosas lindas. Encontranos frente a la plaza en General Pinto. Ferretería 2008. Calle General Villegas 520, teléfono 420-535, General Pinto. Vereda Combustibles, estación de servicio Shell en ruta 188, kilómetro 283, Coronel Granada.
Amigos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por habernos acompañado. Estamos agradeciéndoles la presencia de todos. Recordando que en Coronel Granada cuentan con este servicio que tenemos en pantalla, el hidroelevador móvil y una zanjeadora de la que estaremos hablando con mayor amplitud en las próximas emisiones. Gracias por habernos acompañado. Nos quedamos sin tiempo. Será hasta la semana que viene con este compacto y cuando la información nos requiera con las noticias en Distrito Interior.